¿Qué tal? ¿Cómo estamos dentro de lo que es nuestra Diablada Bellavista? Prácticamente es una de las Diabladas también grandes, con muchas bandas. La participación siempre es buena. Bueno, hoy ocupo un sitio preferencial, vamos a decir, como expresidente de esta institución. Entiendo, ya hay un nuevo presidente que está haciendo las actividades que corresponden, actividades tradicionales. Y el conjunto es grande, es inmenso nuestra Diablada. De modo tal de que seguramente ya estará haciendo los anuncios que corresponden rumbo a Candelaria 2019. Sí, pues ahora se nos vienen las alacitas. Usted sabe que como dueños de casa tenemos que darles la bienvenida. Arreglaremos también de repente nuestra calle en el mismo barrio Bellavista. ¿Han programado algo ustedes para esta actividad? Bueno, entiendo yo que por tradición, por costumbre, siempre la Diablada de Bellavista hace un stand para compartir, degustar una parrillada con todos los integrantes, y también a veces se aprovecha para hacer el acto de juramentación, y eso seguramente el presidente, el señor Martín Alemán, dará a conocer para la población, pero nosotros gustosos vamos a participar como integrante en este tipo de actividades, más aún que se desarrolla en el pleno corazón del barrio Bellavista. Bien, ahora se nos visita el presidente de la República, el presidente de todos los peruanos, no el presidente de Moquegua. Bueno, se ha anunciado la visita del presidente de la República para este viernes, creo que es 27, entonces es una visita muy importante, de modo tal de que es el momento para poder pedir pues aquellos recursos que siempre nuestra región necesita, y también generar las condiciones de trabajo para todas aquellas, para salir de la pobreza, para todas aquellas personas que aún tienen pues esa necesidad de poder trabajar y llevar un pan a su casa, y esto se debe materializar a través de anuncios importantes que seguramente lo debe hacer en esta visita del primer mandatario. Claro, y ahora la reunión va a llevarse a cabo pues en el centro poblado menor de una isla, ¿no es cierto? Entonces, en Amatani, donde van a estar presentes 13 alcaldes, los 13 alcaldes, ellos serán la voz de sus pueblos, de sus distritos. Me parece que no es acertado, de modo tal de que se estaría privando también la participación de los 110 alcaldes distritales, que ellos son también representantes de cada una de estas poblaciones. De modo tal, me parece que no es un acierto en este tema, de modo tal de que no lleva la amplitud de los pedidos que tiene cada una de las municipalidades, los centros poblados, etcétera. Esto ojalá se corrija por el bien de todos, de toda nuestra población. Las necesidades son diferentes, entiendo yo de que este es el último año de gobierno del presidente regional o gobernador regional y de los alcaldes provinciales y distritales, y hay seguramente algunos pedidos que deben ser escuchados y atendidos por el presidente de la República, así como también los funcionarios y algunos ministros que seguramente estarán acompañando en esta reunión tan importante y trascendental para nuestra región. Sí, pues, porque al final de cuentas aquí dentro va a ser una reunión más de alcaldes, y hay proyectos que ya están encaminados, son los que se tienen que presionar para que se pueda cumplir por parte del Estado. Queremos anuncios importantes, por ejemplo tenemos la construcción del hospital de nivel 4 de salud, no, hasta la fecha no tenemos nada resuelto, tenemos el tema del hospital Manuel Núñez Butrón, que también se habló el tema de contingencia, no tenemos de repente avances significativos, de modo tal de que hay muchas cosas que de repente están en la agenda, por eso que hace un momento conversaba con algunos periodistas, les indicaba sería bueno ya marcar una agenda, la agenda Puno, de modo tal de que esta agenda sea socializada, y no, que no quede ningún pedido al aire, ¿no? De modo tal de que esta presencia del presidente también ayude a solucionar los problemas limítrofes que tenemos con Moquegua, y pedirle a él la imparcialidad en este tema y la celeridad, la voluntad del Estado para resolver estos problemas con los hermanos de Moquegua. Yo creo que eso, esperemos, en el último de los casos, ¿qué espera usted de esta visita? Bueno, para mí, bueno, ya por la experiencia que se tiene, si es que no hay estas coordinaciones previas, simplemente será una visita protocolar en este último año de gestión de las autoridades, que lastimosamente no han estado a la altura de la talla que tal vez nuestra región ha querido y ha solicitado. Entonces, ojalá de que se concrete algo positivo, hay anuncios importantes que han hecho también en este foro que ha pasado, hay anuncios importantes como la construcción del ferrocarril, eso también hay una voluntad con el presidente de Bolivia, la descontaminación integral del lago Titicaca, es decir, hay proyectos importantes que deben de ser empezados, socializados, y más aún de que ahora vivimos un periodo electoral donde saldrá seguramente al flote las necesidades de las diferentes pobladores de diferentes regiones, localidades de nuestra región, que harán sus pedidos para poder solucionar y traer el desarrollo anhelado para nuestra región.